Antonio, ¿qué nos puede usted explicar de esta nueva situación, de este nuevo paradigma del transporte por ferrocarril? Desde hoy se supone que tenemos unas condiciones de trabajo muy diferentes. Vamos a ver qué se puede hacer la semana que viene. Nos preocupan mucho algunos temas que son bastante extraños, como lo de quitar el contenedor en vacío, el decir que los contenedores vacíos pagan como cargados, pues es algo que chirría y los socios nuestros europeos pues están muy sorprendidos de eso porque no es algo que se vea ni es algo normal, menos en este entorno, en un entorno en el que se pretende pues fomentar, impulsar el tema intermodal terrestre o la comodalidad y realmente pues es un hándicap. Que la actividad de la intermodalidad está en España, así pues cogida con pinzas, con una cuota muy pobre, hacemos muy poquito y lo poquito que se ha conseguido darle forma, al final entre todos, pues porque para que eso funcione, lo que está funcionando, hace falta tener unos cargadores que apuestan por eso, unos transportistas de carretera que han evolucionado y que hacen también intermodal, que usan varios modos, que son comodales o multimodales, como lo quieras llamar, y que trabajan en eso, y unas empresas ferroviarias que lo hacen razonablemente bien y unas terminales que lo hacen razonablemente bien. Es decir, cuando has conseguido que todo eso funcione, hay que ser cuidadoso y si en un momento dado hay que plantear ajustes de condiciones o tal, pues intentar hacerlo con un poco más de tiempo. 4 o 5% en términos de toneladas kilómetro en el transporte terrestre. Quiere decir que de 100 toneladas, 96 se mueven por carretera y 4 por ferrocarril. La verdad es que no es una buena cifra y lo que está claro es que no podemos seguir con el mismo reparto modal. Es decir, lo que se genere a mayores de manera adicional no puede repartirse con la proporción actual, porque llegará un momento en que si los tráficos nuevos, el 96%, tienen que ir por carretera, pues colapsaremos la red viaria. Es lógico, es que todo tiene un límite. Ya empezamos a ver que las carreteras pues están llenas de camiones, que es una buena señal, porque quiere decir que la economía empieza a tirar, pero el ferrocarril tiene que ser capaz de crecer aquí. La carretera es un partner, es un aliado del ferrocarril. No buscamos quitarle cuota a la carretera, no va de eso, sino lo que buscamos es un crecimiento del transporte sostenible. Y por eso decía que es importante hacer esa labor de autocrítica, ¿no? Decir, oye, nosotros tenemos que ser capaces de dar ese servicio y ser imaginativos y bueno, pues poder adaptarnos a las necesidades de los clientes con las dificultades que esto tiene muchas veces. Pero también hay que hacer un poco de autocrítica, porque es muy fácil echar la culpa a otros o al sistema. Y yo creo que las empresas ferroviarias, y hablo en nombre de Renfe Mercancías, tenemos que hacer también ese ejercicio de decir, oye, ¿cómo podemos mejorar? Si somos capaces de ofrecer buenas soluciones logísticas a nuestros clientes a un precio competitivo, seguro que captamos más mercancías, seguro. Pero en el caso nuestro, lo que ha pasado es que añadido al tema del coste energético, ha habido un cambio de todo el modelo tarifario, que eso es lo que nosotros pretendíamos negociar. Y lo hemos intentado una vez y otra vez y otra vez. Y decir, está muy bien el cambio del coste energético, porque si hay una repercusión, habrá que absorberla y transmitirla a los cargadores de alguna forma. Y cuando esa presión inflacionaria, pues se reduzca, porque se reduzca. Pero lo que es el cambio de modelo de contrato, creemos que había y que siguen habiendo formas de modularlo. Y para eso hace falta, pues, el negociar. En el comunicado que hemos recibido se habla incluso de un incremento en algunos tramos del 68%. Cada relación de tráfico, pues, tiene unas condiciones diferentes. Entonces, si ahora lo que se ha planteado es decir, oye, pues mira, nosotros vamos a cambiar todas estas condiciones, las quitamos pues porque pensamos pues que las podemos quitar. Y entonces, como decimos, las podemos quitar, pues hay algunas relaciones pues que se han penalizado el coste de ir encargado y vuelta en vacío, pues un 68%. Otras un 60%, otras un 30%, otras un 45% y otras un 15%. Nosotros, el punto fundamental
que tratamos es de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Ponemos el foco en el cliente y, por lo tanto, el cliente lo que quiere es soluciones completas. Lo que le hemos repetido una y mil veces a Renfe es que, por parte nuestra, pues lo que se trata es de buscar soluciones que creemos que las hay, que podemos ajustarlas y que podemos hacer que todo sea mucho, mucho más sencillo. Renfe Mercancías es un actor muy relevante para contribuir a la sostenibilidad, y entendiendo la sostenibilidad en sus tres vertientes, ¿no? La social, la económica y la ambiental. Empezando por esta última, el reto del cambio climático, yo creo que es el reto fundamental que vamos a tener todos los países y especialmente en el ámbito europeo. Creo que Renfe Mercancías juega un papel fundamental en esta sostenibilidad ambiental. También jugamos un papel importante en la sostenibilidad social. Aquí, bueno, pues el transporte de mercancías por ferrocarril es un transporte seguro. Por lo tanto, reducimos la siniestralidad, reducimos la congestión de las carreteras, por supuesto también la contaminación, que tiene un efecto en la sostenibilidad social. Y, por último, también la sostenibilidad económica. Cada vez vemos una mayor preocupación de nuestros clientes, como antes comentaba Paco, por el tema del cambio climático, la huella de carbono, y eso nos pone en valor por esas emisiones cero en la tracción eléctrica. Cada vez vemos un mayor interés de las grandes empresas en subirse al tren, y nosotros lo que tenemos que es estar preparados para dar ese servicio. Decir que se van a perder 500.000 toneladas, y esas 500.000 toneladas, que la mayoría van a ser de productos cisternas, productos líquidos y productos de mercancías peligrosas, creemos que es absolutamente responsable avisar al gobierno y al ministerio, es decir, ahora pues hay un episodio, oye, pedimos, levantamos la mano y decimos, oiga, señores del ministerio, señora ministra, intente el modular la situación esta, porque los perjuicios para la sociedad de que se pierdan estos tráficos, que luego no se van a poder recuperar para el tráfico intermodal, pues son importantes. Pues bueno, pues esperamos, desde GP News, esperamos realmente que esto podamos seguir esta noticia y que al final todo el mundo salga, como usted bien dice, un win-win, que ganen todos y que realmente, sobre todo, el que gane sea el medio ambiente, porque bajar esa cantidad del tren a la carretera creo que no puede ser bueno para nadie. Muchísimas gracias, señor Antonio, por habernos atendido. Muchas gracias.